También esta semana se conoció un dato que pasó un poco desapercibido. De acuerdo con el DANE, por primera vez en la historia de Colombia superamos los 23 millones de personas con trabajo, ocupados. Cuando yo asumí el gobierno el 7 de agosto del año 2010, los colombianos trabajando, los colombianos ocupados no alcanzaban los 19 millones. Hoy son más de 23 millones. Es decir, que hemos logrado crear más de 4 millones de puestos de trabajo. Eh, y esto es importante porque eso es lo que la, el mundo entero está tratando de hacer. Toda la competencia mundial es por generar empleo y generar buen empleo. Y me complace eh, decirlo aquí ante ustedes eh, porque ustedes han tenido mucho que ver con estos... Buenos momentos de la parte del empleo y de los indicadores sociales del país, porque ustedes eh, sí que han logrado una importante recuperación, eh, que no es solamente para el café, sino para toda la economía. Ustedes, ustedes lo saben mejor que nadie. Cuando vine hace cinco años, el doctor Juan Camilo estaba recién nombrado ministro de Agricultura. La situación y las perspectivas eran realmente preocupantes. El año anterior, el año 2009, la cosecha había estado por debajo de 8 millones de sacos. Íbamos para 7 millones. Eh, la, el valor de la cosecha del año 2009 fue de poco más de 3 billones de pesos, que ha sido el nivel más bajo en la última década. Las expectativas todas eran malas. Vamos a seguir decreciendo la producción. Eh, y la vulnerabilidad de la caficultura a los efectos del cambio climático era inmensa. Recuerdo una cifra que mencionó el doctor Juan Camilo sobre lo que le pasa a la caficultura colombiana si se aumenta un grado la temperatura del mundo. Eh, prácticamente desaparecen cientos de miles de hectáreas que están hoy sembradas eh, en café. Hoy, por fortuna, nos reunimos en una situación muy diferente.